Bueno, la unidad de área es el metro cuadrado, porque tiene dos dimensiones. Venga, tu profesora que te lo ha explicado también, dime el resto de unidades. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? No, centímetro. Y por encima. ¿Cómo? Hectómetros y kilómetros. ¿Qué más te ha explicado? Que yo de esto no sé. ¿Y qué más? ¿Cómo paso de una unidad a otra? ¿Eso no te lo ha explicado? Entonces, si tengo milímetros cuadrados, ¿cómo lo paso a centímetros cuadrados? Con la coma. Solo te lo he explicado con la coma. Entonces, para pasar de milímetros a centímetros, ¿qué hago? ¿Multiplico o divido? Divido. De una unidad menos a una unidad mayor se divide. Ah, entonces no te has explicado las unidades de área. Pues esto es lo mismo que te he explicado, solo que en vez de ser de uno en uno, es de dos en dos. Entonces, para pasar de decímetros cuadrados a metros cuadrados, divido entre 100. Y de metros cuadrados a decímetros cuadrados, multiplico por 100. Con tabla. ¿Qué hago con eso? Metros cuadrados. No. Porque no se pone. No existe. Te la tienes que imaginar. ¿Cómo? 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 ¿Qué quiere decir? ¿Que el oso qué? En metros. No, está, es que está en metros cuadrados. Ahora yo lo quiero pasar de K metros cuadrados. Para pasarla de K metros cuadrados como una unidad mayor, tengo que correr la coma dos lugares a la izquierda, lo que es lo mismo dividir entre 100. Le pongo la coma aquí. Y si lo quiero pasar a hectómetros cuadrados, pongo la coma aquí. Y si lo quiero pasar a kilómetros cuadrados, corro la coma dos veces. Y ya está. ¿Ha copiado, no? Vamos, ¿estás enterado, no? Que esto te cae. ¿Eh? Venga, ¿qué más? Si lo quisiera pasar decímetro, centímetro, milímetro, ¿qué hago? Pongo dos ceros a la derecha. Centímetros cuadrados. Que es correr la coma de un lugar a la derecha. Entonces, tengo que pasar de metro a decámetro, para acá corro a la izquierda y para allá corro a la derecha.
A mala leche. A mala leche, borro. A mala idea. Si digo que tengo un campo de... ¿Qué manera tengo yo rápida de pasarlo a otras unidades? Para mí lo más barato es ponerlo en una tabla. Pero la tabla es especial. La tabla, en vez de tener un cuadrito para cada unidad, tiene dos. Sí. Estos son metros cuadrados. Estos son decámetros cuadrados. Estos son hectómetros cuadrados. Y estos son kilómetros cuadrados. Esto me sobra. Y por debajo, estos son decímetros cuadrados. Estos son centímetros cuadrados y estos son milímetros cuadrados. ¿Vale? Entonces, para pasar de una unidad a otra, yo lo que hago es poner el 8 en la unidad que tenga. Son decímetros cuadrados, pongo el 8 aquí. Y el resto los números a continuación. La única diferencia con la otra es que aquí hay dos cuadritos para cada uno. Y ahora es muy fácil de escribir esto en forma compleja. Esto es forma, ¿cómo se llama? Simple y compleja. Simple. ¿Y en forma compleja cómo es? Pues voy cogiendo las unidades. Serían 47 hectómetros cuadrados. 36 decámetros cuadrados, 91 metros cuadrados y 28 decímetros cuadrados.